Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito. Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite, en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de la nueva colaboración de Fortnite con Gears of War. Y también les traigo la guía completa, bueno, de cómo completar todos estos desafíos de Gears of War, para que, bueno, puedan recibir y puedan reclamar todas estas recompensas gratis. Pero bueno, antes que todo y antes que nada, ya saben, no se les olvide suscribirse. Bueno, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos. Y también recuerden, obviamente, estar utilizando mi código de creador, JacoboGT, en la tienda de Fortnite, que en serio me es de mucha, pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días. Esta ocasión, como les digo, primero, antes de dejarlos con la guía, tenemos que hablar que, bueno, en esta ocasión la colaboración de Gears of War ya es un hecho, y en esta ocasión estas skins estarán llegando en el día de hoy, en el cambio de la tienda. Obviamente estaremos al rato aquí en YouTube en directo esperando estas mismas skins y tal vez que probándolas, obvio que sí. Pero bueno, primero que nada, Marcus Fenix, el héroe legendario del péndulo, y la guerrera Lotkus se adentrarán en una nueva batalla, y junto a él también llega Kate Diaz, la forastera convertida en soldado. Ambos estarán disponibles en la siguiente tienda, y como podrán estar viendo, estos serían los cosméticos que estarían llegando con esta colaboración, desde estas dos skins que se ven increíbles, desde estos dos piquitos, mochilas, y bueno, lo que vendría siendo este a la delta. La verdad es que se ve increíble, y bueno, ya saben que si la llegan a comprar, código JacoboGT, en serio ayuda muchísimo al canal, ya que siento que vale totalmente la pena. Y bueno, una cosita antes y rápida, bueno, les quiero decir que en esta ocasión, bueno, la skin de Marcus estaríamos consiguiendo un estilo exclusivo solamente para las personas de Xbox, o sea que cuando juguemos una partida en nuestra Xbox Series X o Serie S, estaremos comprando, si obviamente compramos el traje de Marcus Fenix, estaremos desbloqueando el estilo negro mate, que bueno, sería un recuerdo de la historia de Xbox. La verdad es que es bueno, se ve bastante increíble, creo yo. Así que bueno, para los fans de Gears of War y para los fans ahorita de Fortnite, creo que es algo demasiado increíble. Y no nada más llegará todo esto, sino que también este pequeño baile que se ve increíble. La verdad es que es un baile muy muy épico. Pero bueno, ya saben que si llegan a comprar cualquier, bueno, cosmético de la tienda, código JacoboGT, y mándenme foto o video para que los esté agregando. Ahora sí, los dejo con la guía completa de cómo completar todos estos desafíos de Delta 1. Te recuerdo que cada desafío ya está disponible por el canal para que vayas y los veas. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, amigos. Que bueno, en esta ocasión te voy a enseñar cómo completar el desafío reúne las placas de la CGO. Así es, en esta ocasión te voy a mostrar cómo completar este desafío lo antes posible. Pero bueno, antes que todo y antes que nada, ya sabes, no se te olvide suscribirte, bueno, dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos. Y también recuerda, obviamente, estar utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite, que en serio me es de mucha, pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días como lo hacemos habitualmente en el canal. Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente con este video. Para esta primera ubicación vamos a venir justamente hacia esta ubicación del mapa dentro de Fortnite, justamente aquí en donde te estoy marcando ahorita en estos momentos. Justamente aquí supuestamente estaríamos encontrando lo que vendría siendo la primera de estas, ¿sí? Miren, por aquí la estaríamos encontrando. Justamente aquí estaremos encontrando una de estas placas de la CGO. Así que bueno, en esta ocasión vamos a estarla agarrando y llevaríamos una de tres. Justamente la ubicación te la voy a estar marcando ahorita por pantalla. Justamente estaríamos encontrándola en este mismo lugar. Así que bueno, ya de aquí iremos avanzando hacia la siguiente ubicación, que no está muy lejos de aquí. La siguiente ubicación la vamos a encontrar cerca aquí de túneles tortuosos, más en concreto aquí en esta ubicación que tenemos por el mapa. Así que bueno, en esta ocasión venimos justamente a este mismo lugar, y aquí estaríamos encontrando la siguiente ubicación. La verdad es que ya me eliminaron, no sé por qué, pero bueno, aquí justamente en este mismo lugar estaríamos encontrando, aquí justamente, dejen, te los muestro por el mapa, aquí en esta ubicación estaríamos encontrando la última de estas mismas placas. Así que bueno, vamos por la siguiente. Y bueno, amigos, la última de estas mismas placas de la CGO la vamos a estar encontrando mismamente en esta ubicación, justamente aquí la vamos a estar encontrando. Así que bueno, simplemente venimos y la estaríamos agarrando justamente aquí en este bajo puente de color amarillo
yo la estaríamos encontrando y llevaríamos la primera misión. Bueno, desbloqueada justamente la ubicación de esta placa, te la voy a dejar aquí por pantalla, aquí justamente en este mismo lugar que te estoy marcando. Así que bueno, ya aquí estaríamos completando el desafío. En esta ocasión completaremos el desafío agáchate detrás de una barrera. Simplemente nos pediría una misma barrera. Como saben, tenemos diferentes ubicaciones, 5 en total, así que tú puedes venir por tu favorita. Así que bueno, vamos a ir a completar este desafío lo antes posible. Pero antes que todo y antes que nada, les recuerdo, no se les olvide suscribirse, bueno, dejar su like en este mismo video, compartirlo con todos sus amigos, y también recuerden obviamente estar utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite, que en serio me es de mucha, pero mucha ayuda, bueno, para seguir creando mi contenido todos los días. Pero bueno, me callo más y vamos a comenzar. Y bueno amigos, en esta ocasión yo me vine a la ubicación de Caserío Colesterol. Como les digo, ya ustedes pueden visitar cualquiera de las 5 ubicaciones que tenemos, y lo único que hay que hacer es colocarnos detrás de una misma barrera, así como lo estoy haciendo yo en esta ocasión, que bueno, sería simplemente ponerme detrás y ya en teoría nos estaría contando. No sé por qué no me cuenta y este personaje obviamente que no me deja. Bueno amigos, he vuelto a regresar justamente a esta ubicación, y lo único que hay que hacer sería estarnos agachando delante del letrero, mismamente así como lo estoy haciendo yo correspondientemente. Si no te llega a contar, no te preocupes, agáchate en la parte trasera y bueno, de igual manera te estará contando. Como te digo, en esta ocasión ahorita por pantalla estarás viendo una imagen con todas las ubicaciones de estos mismos, bueno, para que tú puedas estar yendo a la ubicación que tú quieras y simplemente agacharte delante de este graffiti o detrás del graffiti, y bueno, ya tendríamos este desafío completado. Voy a mostrar cómo completar el desafío daño a un oponente con ataque cuerpo a cuerpo. Así es un desafío bastante sencillito, el cual estaremos completando en esta ocasión, así que bueno, vamos a irlo a completar. Así que bueno amigos, ya he encontrado aquí un oponente, lo único que hay que hacer es infligirle daño con nuestro pico y ya así el desafío lo tendríamos completado. Como podrán estar observando, es un desafío bueno, bastante sencillito, así que bueno, simplemente lo único que tienes que hacer sería infligirle daño con el pico. Ya una vez hecho esto, ya tendríamos este desafío completado. Bueno amigos, para completar este desafío lo antes posible, lo único que nos pediría sería infligir daño a oponentes con una escopeta. Así es, bueno, simplemente tenemos que estar buscando una escopeta mismamente y tenemos que estarle infligiendo el daño necesario a cualquier oponente que bueno, estemos viendo. En mi ocasión pues ya me ganaron el arma, así que dejen, voy a buscar una escopeta. Bueno amigos, ya una vez que ustedes hayan encontrado una escopeta, en esta ocasión, como nos pediría el desafío, tenemos que estarle infligiendo daño a un oponente con una misma escopeta, así que en esta ocasión vamos a irle y bueno, simplemente aquí ya le infligimos 30 de daño. En teoría ya nos debería de estar completando el mismo desafío. Sí, como pudieron observar, ya tendríamos el desafío completado, así que simplemente sería todo lo que hay que estar haciendo. La verdad es que es un desafío un poquito tedioso el hecho de poder encontrar una escopeta y poderle nada más disparar a una persona, pero mientras tanto es un desafío, bueno, bastante sencillito, así que simplemente ya iremos por el siguiente otro desafío. Completaremos el desafío recoge recuerdos de Paliza Ball. Así es, en esta ocasión estaremos completando este desafío de los desafíos de Delta 1 dentro de Fortnite, que serían de la colaboración de Gears of War. Te recuerdo que por el canal ya tienes todas las video guías y bueno, cada desafío subido para que vayas y lo cheques. De verdad me ayudarías muchísimo, aunque ya estés en este punto y ya lo hayas completado. Si vas y ves los demás videos, les dejas un bonito like, te lo voy a agradecer demasiado. Pero bueno, antes que todo y antes que nada, ya sabes, no se te olvides suscribirte, bueno, dejar tu like en este mismo video, compartirlo con todos tus amigos y también recuerda obviamente estar utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite, que en serio me es de mucha pero mucha ayuda. Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente con este video. Y bueno amigos, para esta ubicación vamos a tener que, bueno, poder completar el desafío justamente en este mismo lugar del mapa, en esta ubicación donde te estoy marcando, ya que bueno, el desafío nos pedía recoger 3 recuerdos de Paliza Ball. Y en esta ocasión, aquí justamente en esta ubicación estaremos encontrando 3 de ellos. La verdad es que se encuentran un poco repartidos por el mapa, pero no te preocupes, aquí en este video te voy a mostrar, bueno, cómo completarlo. Así que simplemente vamos a ir aterrizando. Obviamente déjenme agarrar nada más un arma, porque sé que me van a terminar eliminando el oponente que venga cayendo por aquí. Miren justamente lo que les dije. Y bueno amigos, ya una vez encontrándonos en este punto, justamente aterrizando entre estos dos, bueno, lo que vendría siendo
cayendo como cristales de hielo. En esta ocasión, justamente en esta ubicación, podremos encontrar el primero justamente en esta oportunidad de aquí, que bueno, tenemos en esta ubicación. Aquí estaríamos encontrando el primero de ellos, así que bueno, vamos a ir por el segundo, que no está muy lejos de aquí. Creo que no necesitamos, obviamente, el cortar este mismo video. Déjame tomar aquí un mini escudo, así que bueno, ya una vez encontrándonos por aquí, vamos a darle vuelta a este mismo, bueno, copo de nieve, le podríamos decir, no, algo de bloque de hielo, más bien dicho. Y aquí encontraremos el segundo de estos, bueno, carteles de paralizabol, justamente en esta ubicación. Así que venimos y lo agarramos. Te vuelvo a recordar, la siguiente ubicación estaría aquí, el primero se encontraría justamente aquí dando la vuelta. Y bueno, de aquí ya iríamos caminando justamente, aquí se encontraría el primero, y de aquí iríamos, bueno, caminando hacia la parte trasera de toda esta ubicación, ya que bueno, como les digo, no se encuentran tan lejos estos tres, y la verdad es que son muy sencillos de poder completar. Me viene un oponente otra vez, así que bueno, esperemos que no quiera pelearme. No, al parecer sí me quiere pelear, así que bueno, vamos a ver si lo podemos eliminar. Bueno, ya una vez eliminado a este oponente, aquí atrás de este estaríamos encontrando otro siguiente de estos paralizaboles, que bueno, la mano de espuma. Y bueno, ya sí estaríamos completando este desafío, una vez que bueno, hayas completado los desafíos estos, que se llamarían de Delta 1. Por el canal ya tienen todas las guías, la guía obviamente cada desafío por uno, así que bueno, los pueden ir a checar, pero en esta ocasión simplemente sería como bueno, una vez completándonos, saliéndonos de la misma partida, y bueno, podré reclamar nuestra diferente recompensa, que la verdad es que está, yo creo que demasiado increíble, así que bueno, vamos a esperar a que nos esté saliendo de la partida para poderla reclamar. Y bueno, en esta ocasión, como podrán estar observando, yo sé que no aparece nada, y tal vez estarás diciendo, Jacobo, ¿y dónde está mi recompensa? Pues bueno, principalmente es que estos objetos se encuentran todavía encriptados dentro de Fortnite, y por esa misma y ender razón, no nos estarían entregando la recompensa aún, pero bueno, tal vez en un par de horas más, cuando esté apareciendo el cambio de la tienda, que será el día que estarán llegando estas nuevas skins, que obviamente aquí por el canal estaremos en directo. Bueno, principalmente estaremos recibiendo ya la recompensa de una vez por todas, que sería un graffiti demasiado increíble. Pero bueno, vayan a reclamar de una vez por todas esta recompensa, que siento yo que vale la pena conseguirla, y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, amigos.